Hola bebés, yo soy Kaira Nicole y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que veas muchísimos más videos. Mis amores, ustedes no entienden la felicidad que yo tengo ahora mismito porque les traigo un haul de Fashion Nova y ustedes saben que Fashion Nova es como que de mis tiendas favoritas. Antes de comenzar con el video, quiero darles el disclaimer de que estoy al lado de una avenida donde pasan carros, motoras, perros, gatos, caballos, literalmente. Literalmente de todo. Y se van a escuchar algunos ruiditos, así que discúlpenme por eso. Papá, está dormido un caballo. Ah, no me insulta la vaca. Bebés, como pueden ver por el título, en el video de hoy les traigo un haul de Fashion Nova donde pedí varias cositas que pueden ver por aquí. No pedí tantas esta vez, pero sí son piezas que me encantan muchísimo y quería probármelas y enseñárselas para que vean. Recuerden que todos los links van a estar en la cajita de descripción por si les gusta algo, vayan y lo compren. Bebés, en este haul tengo literal un poco de todo. Tengo vestidos, pantalones, camisas, hasta ropa interior, y es como que esa transición de invierno a primavera. Las cositas que pedí son bastante primaverísticas y como siempre hago en los hauls de Fashion Nova, les voy a estar dejando una foto de cómo le queda a la modelo versus cómo me queda a mí, porque sabemos que las modelos de Fashion Nova son todas voluptuosas. Para que vean cómo le queda la ropa a una persona con un cuerpo más voluptuoso versus cómo me queda a mí, que pues ustedes saben, nada por el frente, nada por atrás. Así que nada, bebés, espero que les guste muchísimo el video y vamos a empezar. Bebés, voy a empezar con lo que tengo puesto. Pedí este vestido que me encantó muchísimo porque honestamente la ropa de Fashion Nova está como que diseñada para que te haga como lucir un cuerpo más curvoso y que se te vea todo como que un poquito más marcado. Así que pedí este traje que es así como de tie-dye. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con el tie-dye y yo pensé que el tie-dye iba a morir, pero la realidad es que ha seguido como que evolucionando. Tiene este cordón en la parte del centro que frunce y hace que el cuerpo forme muchísimo más bonito. Es así pegadito y me encanta porque te lo puedes poner con tenis, te lo puedes poner con tacones, te lo puedes poner con literal lo que sea y hacerlo ver como que más casual y también más elegante, y me encanta. Bebés, vamos a pasar a lo próximo que pedí. Estoy obsesionada con esta camisa, ustedes no tienen idea. Bebés, pedí este crop top que puede verse súper básico, pero miren estos detalles de la parte del lado. Tiene como que unas cadenitas con unas mariposas, unos impendibles o imperdibles. Y me la voy a estar probando con estos pantalones que honestamente al verlos de primera instancia sé que me van a quedar un poquito apretados porque, bebés, he comido tanto, pero tanto en Colombia. O sea, estoy aquí probando un millón de cosas nuevas y tengo que comer. Así que creo que me va a quedar un poquito pegado en la parte de arriba y largo en la parte de abajo, pero me voy a estar probando este pantalón de leather que vi en la página y que me encantó muchísimo cómo quedó en la modelo. Así que ahora mismito vamos a probar cómo queda en mí. Pero como pueden ver, las piernitas son así como todas arrugaditas y queda con ese estilo de que el pantalón se te está arrugando y que queda largo. Así que voy a probarme estas dos piezas juntas a ver cómo queda. Bebés, y así quedó este outfit. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con los pantalones de cuero. Iba a decir de leather y de cuero y de cuether. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con los pantalones de cuero, así que este me hubiera encantado que me quedara perfecto, pero la culpa es mía, lo pedí XS pensando que todavía soy XS. En los que son súper pegaditos como este, los tengo que pedir en talla un poquito más grande, S o 1, y en los pantalones que son más anchos, esos corren un poquito más grande, así que la talla cambia, depende al pantalón. Pero miren cómo me quedó este, no puedo casi ni respirar. Bebés, estoy segura de que si este pantalón me hubiera quedado del tamaño que se supone que lo pidiera, me hubiera encantado muchísimo porque forma súper lindo, queda muy muy pegadito. Las piernas del pantalón pensé que no me iban a encantar
oriental, pero la realidad es que le dan un toque súper súper lindo. La camisa obviamente me encantó muchísimo, es así súper simple, básica, azulita, y yo creo que este color azul como que tipo pasteles va a estar muy en tendencia esta primavera, verano, así que me encantó. Y los detalles de los lados, bebé, uy, es el Brasil. Los detalles del lado de la camisa me encantaron muchísimo porque hace que la camisa no sea así como que tan aburrida. Me siento como una rockstar con este pantalón y con el pelo así. Pero sí, bebés, quiero enseñarles las piernitas como quedaron, pero creo que probablemente me caigan. Las piernitas quedan así como que con bastante bultito en la parte de abajo y eso hace que se vea como que diferente, le da un toque cool. Voy a pasar ahora con otro vestido que pedí. Este vestido es como más elegante, más como para party, fiesta loca, que no tenemos porque hashtag COVID. Pero el color me encanta muchísimo, es así como un rosado. Y quiero ver cómo queda porque la partecita del lado tiene así esos fruncidos que hace que el cuerpo se vea súper bello. Así que me lo voy a probar y ustedes van a ver si me queda bien o si no me queda bien. Bebés, ustedes no están preparados para ver el booty que se arma con este vestido. O sea, me siento Kim Kardashian. Como les dije, este traje es más como para tipo rumba por la noche. Es así súper, súper pegadito. Creo que es el traje más pegado que he sentido en mi cuerpo. Y eso puede hacer que se note como que cada detalle del cuerpo o de la ropa interior. Pero queda así. La parte del frente me gusta bastante porque es de esos cortes que caen hacia abajo y te dan una formita súper cool. Mírenme el trasero. Bebés, no sé si en la cámara se pueda ver igual que como se ve en el espejo, pero esto me hace el booty. Me gusta bastante cómo se ve en la espalda porque siento que forma súper bonito. Pero sí, bebés, ¿qué piensan del vestido? A mí como que entre me gusta, pero a la vez le encuentro algunas cosas que no me encantan. Bebés, lo próximo que les voy a estar enseñando es un set marrón que pedí. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con los sets y con la ropa marrón últimamente. Pero este set literalmente tiene como que lo mejor de dos mundos. Es un set y es marrón. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con la ropa que es súper cómoda, pero a la vez queda súper linda. Así que pedí este set color chocolate y queda así súper pegadito, pero es muy... pero es muy muy cómodo y siento que con unas tenis se va a ver súper cool, así que me lo voy a probar. Bebés, y así queda el set. La realidad es que me encanta porque es muy muy cómodo y la tela es súper finita, o sea, no da nada nada de calor. El crop top, como pueden ver, se amarra en la parte del frente. Yo siento que esta tendencia de amarrarse las camisas así estuvo en algún momento muy en tendencia y ahora mismito está volviendo. El pantalón es como tipo ley, literalmente pudiera dormir con esto porque es muy muy cómodo, pero también sé que se vería súper cool con una gorra, con unas tenis, unas gafas y ya estamos listos. El color me encanta y tiene estos detalles como que está cosido así como al revés para que se vea como más cool. Y la realidad es que está lindo, está cute, está cómodo, está sencillo, está... Bebés, ahora les voy a enseñar los últimos dos vestidos que tengo, que probablemente son mis vestidos favoritos en todo este haul. Y el primero que les voy a enseñar es este, que honestamente lo amo con todo mi ser. El color naranja y el amarillo pastel también están muy en tendencia para ahora, para primavera, verano. Y el traje es así bastante larguito y tiene una abertura en la pierna que hace que se vea 3000 veces mejor. La tela es súper stretchy, súper estirable, así que estoy loca de probármelo para ver cómo queda, porque viéndolo así, bebés, es el traje perfecto. Bebés, así queda el vestido. Honestamente, este vestido me da como que unos vibes de nos vamos para Cancún o nos vamos para Punta Cana, porque literalmente es así como que súper súper veraniego. Queda bellísimo, quisiera que lo pudieran ver completo. Queda larguito y tiene la abertura aquí en la pierna, como les había mencionado. Y el traje es demasiado cómodo, se lo juro que, wow, la tela se siente súper bien. Y lo que me encanta de este vestido es que te lo puedes poner así como con unas sandalias blancas, también con unas tenis blancas, se vería súper súper lindo con un gorro, un sombrero, no lo sé, creo que se puede
pueden hacer un montón de cosas con este traje. Y siento que este print está ahora mismito muy en tendencia, y los colores también. Y la realidad es que me encanta, es mi traje favorito ahora mismo. El último vestido que les voy a enseñar probablemente sea como que el vestido más diferente que tengo en todo mi closet. Probablemente no lo vayan a entender enseñándoselo así, pero creo que va a quedar súper súper lindo. La tela es muy muy gruesa y estira bastante. Me encanta el detalle en la parte de aquí, que es abierto y tiene estas cadenas así en plata. Siento que va a quedar súper súper bello, así que vamos a probarlos. Miren este vestido, qué preciosidad. Bebés, miren qué bello queda. Queda súper, súper pegadito. Me encanta y me fascina que es strapless, o sea, no tiene nada de manguillo. Y miren este detalle tan bello que tiene en la parte del lado. Se te ve como que la mitad del abdomen con estas cadenitas. Queda preciosísimo. Es un traje súper diferente y que también siento que se ve como que casual, pero también lo puedes hacer ver más elegante. Y creo que no lo puedes notar ahí, pero no es tan largo. Es un vestido como a mitad de pierna y se ve demasiado bello. Entre este y el naranja creo que se hacen la competencia, porque los dos los amo con mi vida. Por último, quería mostrarles esta ropa interior que también me estuvo llegando de Fashion Nova. Me encanta, yo soy súper súper fan de los sports bras. Siento que son súper mega cómodos a comparación con los brasieres regulares. Así que pedí este conjunto, que es así como, se parecen muchísimo a los que son de Calvin Klein, que tienen como que la banda abajo dice Fashion Nova. Y este sport bra con un sweatpant se vería súper lindo. También trajo el panticito así de tiro alto, o sea que te esconde toda la pancita, y eso me encanta. Y creo que también es perfecto para ponértelo debajo de vestidos que quieres como que chuparte todo para adentro, ustedes me entienden. Literalmente esto es perfecto. Y bebés, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten aquí abajo qué otros videos quisieran ver. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en especial en Instagram, que estoy como que cambiando mi contenido y subiendo más cositas por allá. Recuerden que todos los links van a estar en la cajita de descripción. Los amo muchísimo y los veo en un próximo video.